Jeffrey Montoya, alcalde de Pérez Celedón, confirmó que los vecinos afectados de comunidades como General Viejo y La Hermosa cuentan con el apoyo tanto de la administración como del Consejo Municipal para buscar una solución y dar paso hacia esas localidades. El jerarca indicó que están de lleno en este proceso y los están acompañando en la búsqueda de una solución, ya que esta es una ruta nacional y la intervención tendrá que ser del Consejo Nacional de Vialidad y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Precisó que se requiere una solución definitiva porque los puentes modulares es una alternativa provisional. Es un tema de análisis de propuestas. Yo creo que así como lo dice la Presidencia de la República, pues es un tema de analizar. Yo creo que hay una preocupación muy grande por parte de los vecinos de tener una obra pues lo antes posible, de previo a lo que es la obra definitiva. Bueno, si lo vemos definitiva como obra en sí que permita transitar esto, pero además sabemos de que de igual forma es provisional. El hecho de que se instalen bailes o estructuras de ese tipo ya son provisionales. Pero yo creo que como municipalidad, como gobierno, gobierno local, como consejo municipal, como lo hemos hablado en su momento, pues es un tema de estar atentos y apoyar en lo que tengamos que apoyar a esta comunidad. Indicó que la situación económica de muchos dueños de negocios es preocupante, al igual que el tema de desplazamiento. Nosotros ahí a lo interno de la municipal lo vemos, la problemática del tema comercio, la problemática del desplazamiento de las personas, así que es de mucha preocupación para todo este distrito acá de General. Vamos a estar muy atentos, vamos a estar acompañando, vamos a estar de cerca con las asociaciones de desarrollo, con los comerciantes, con los vecinos que se han conformado en comisión, y pues atender y acompañarles en su momento en la audiencia que se va a tener con el señor ministro de Obras Públicas y Transportes. También estarán muy pendientes de los avances de las obras definitivas para estas que se requieren hacer en el lugar. Y obviamente muy atentos y ver la voluntad y ver realmente los avances que se han tenido sobre la obra grande definitiva que se tiene prevista y pues por lo cual pues tanto Presidencia como Comisión como el MOP nos han hablado de algunas fechas, pero uno sabe que en esto pudiesen ir adelantándose cosas. Es muy entendible las preocupaciones y uno que está en función pública y está en contratación administrativa sabe que hay que ir agilizando el tema contrataciones porque en este país puede que en su momento se peguen por alguna cuestión de apelaciones, de objeciones y esas cosas. Entonces, bueno, aquí se trata de ver movimientos en esa línea de contratación lo antes posible para poder garantizar de que vamos a salir con los tiempos a partir de enero del 2019. Montoya indicó que estarán acompañando a los vecinos en las citas con las autoridades del MOP.